alfombra esta alfombra. No, no tiene. Vaya mierda de. De además con motivos turcos. ¿Qué tal, bien? Hola, Eliodora, ¿qué tal? Eliodora. Natalia. Esto, Natalia. Natalia. Y luego tenemos a dos haciendo manitas aquí. Sietecitos, una. Dos. Mira, Juan, está llorando tu hermana, ¿qué le has hecho? No sé, porque dormir a dormir. Jefa, nos colocamos en nuestro sitio. Mira, mira, mira. A ver, espera, espera. Venga, venga, a ver si tienes huevos. Venga, a ver si tienes huevos de saltar ahí. La mierda de caballo. Es que este caballo es un poco chungo. Bueno, cortamos. Que también nos activa Elena, tenemos que hablar. Ha visto que no ha sido buena, de hecho, casera, portugués. Sí, ya lo sé. Espera, que la voy a empujar y lo voy a grabar, espera. Cabrones. ¡Qué malo eres! ¿A que no saben de quién es este brazo? De... Aunque diablo llevo conmigo, estrella siempre me guía. Y aparte, este muchacho... Habla solo. Y tiene superpoderes. Llama a tu novia. Marga, ¿me escuchas, Marga? Sí. Ya has visto la cantera. Venga, bájate, anda bonita. Bájate, que te bajes. Venga, ya está. Como habrán comprobado. Nacho. Mira, y esta es la. Sí. El mapa. ¿Ya? El pan por encima, el tomate por encima y el jamón por alrededor. Me parece muy bien. ¿Y esto es una comida típica de aquí, de su tierra? A pan tumaca. A pan tumaca. ¿En qué pueblo dice que es, hermano? Ah, yo soy de Coco. A pan tumaca. Ahí es donde dicen, oiga, y dicen, Oiga, ¿quién la pasa en los brazos? Que no le ha pasado nada. Él lo llevaba suelto. Me han cogido de colorado. Bueno, señores, después de esta vamos a cortar. Cuatro, cinco, se corta ya ahí, ya no se puede más. ¿Por qué? Porque lo he dicho. Es un puesto de reguladora de tráfico. Bueno, estamos subiendo, señores. Ahí observan a los lugareños meando por la tananza. Aquí está Sarita, que es otra, mira, de una torre de estas de petróleo. De petróleo, dice el compañero. Se apaga un poco petróleo. Tiene petróleo mi niño. Y ahora ya bajamos. Estamos bajando, porque los pies se ven aquí y los escalones por abajo. Vamos a hacer una cosa nueva en una moneda. Bien. Estamos aquí en la laguna de Ruidera. Sacando tanga. Buena atención. Son iguales. A ver, el mío va a ser más bonito. Hola, no, que son iguales. Son iguales. Ah, no. Son bonito. Bonito. Ahora va la sushi. Va a utilizar. Es gracioso, una niña. Es bien. ¿Dónde que nos vemos? Vamos a ver el taca de la... La nuez, alucina. Vete de allí para allá. No. De aquí, tangas. Mira. Tangas de Ruidera. Pero no pone Ruidera, ¿no? Yo voy a comprar eso. ¿Quieres un tanga? No, vaya, toma un tanga. Este no me vale. ¿Cómo que no? A ver. ¡Ole! Me gusta más. El de la sushi es el auténtico. Por Dios, por Dios. Ay, qué guapo. Qué bonada. Venga, a ver, no, ¿cuál es el tuyo? Mira, por tu lado. Oye, ese que chuli, ¿no? Me encanta. Me lo estoy pasando cierto. Tanga, tío, por un euro.
Tangas de ruido. 60 céntimos, joder. Bueno, ya está aquí la niñata. A ver, Susana, ponlo bien. Dos ovejitas, dos ovejitas. Están descojonados. Son perros. Bueno, vamos a cortar, estoy diciendo la palabra mágica. Estamos acojonados. Ahora estamos, seguimos en Rudera, pero estamos en el País Vasco. Estamos aquí con un Arzocali. 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 El Arzocali. Este es una técnica complicada que utilizan las muchachas del norte. La técnica ahora es difícil. Directamente esto va al YouTube. Señores, vamos a ganar dinero con este vídeo. ¿Te has hecho daño? ¡Colega, qué bueno! Levántate tú al revés. ¡Ay, que se me va! Di algo en vasco. No, no, José Carlos, déjala, que ya se levante. Ella que fue mayor. ¡A dar la vuelta! Oye. ¡A dar la vuelta! ¿Qué tal en vasco? ¿Cómo se llama esa técnica? Di algo, Marga. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te duele el culo más? ¿La moral? ¿La moral? ¿De que se entere todo el mundo lo que te va a pasar? Nada. Haz el saludo al sol, que con eso se pasa todo. Arzolari, esta máquina es infernal. Esto del País Vasco es muy complicado.